¿Qué tal, guerreros de la técnica? Ahora vamos a hacer este reto de 30 Mike Tyson push-ups semi-perfectas, pero en rodillas. Y como siempre les voy a explicar la técnica. Vamos a trabajar sobre una flexión regular en la cual los brazos van pegados al torso. Ahora lo que es la alineación de la zona lumbar. Noten aquí como yo estoy arqueado. Para desaparecer este hueco tienen que saber aplicar su crunch abdominal. Ahora ya mi zona lumbar se alineó. Me coloco en posición de plancha. Alta en rodillas, contraigo glúteos para una mejor alineación. Voy a bajar hasta quedarme un poco por arriba del suelo. Aquí no toco el suelo, pero sí mantengo la alineación del cuerpo para completar el movimiento. En esta flexión vamos a empezar en esta posición. Aquí separo piernas más o menos al ancho de la cadera. Voy a empujar mi cuerpo al frente. Llego a la posición de plancha alta. Voy a bajar, mantengo aquí y completo el movimiento. Entonces vamos a realizar 30 repeticiones de esa manera. Me preparo y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terminamos. Recuerden, la técnica es primero. Y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Me despido y nos vemos después. Bye bye, guerreros.